Mejorar tu calidad de vida. Agencias Guay presenta. Ministro de la Defensa reconoce que el presidente Jimmy Morales aprobó la entrega del polémico bono de responsabilidad. Capturan a ex embajador Julio Ligorría en Madrid por financiamiento electoral ilícito. Espacios de diálogo se cierran para el presidente Morales, organizaciones sociales abandonan el Foro Guatemala. Desarticulan banda de clonadores de tarjetas de crédito y débito que operaban en la ciudad capital y Chimaltenango. Deportivo Suchitepeque y Petapa suman más jugadores a su plantilla profesional de cara a la segunda vuelta del torneo. Y el Real Madrid, el Tottenham, el Manchester City y el Sevilla alcanzaron una victoria más y dieron un paso importante este martes hacia la ronda de octavos de final de la Champions. Fracasa nuevo intento para reemplazar el Obamacare en el Capitolio. Los republicanos reprograman votación. En Sin Filtro analizamos los escenarios para la elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El análisis a cargo de Philip Chicola y Rodolfo Pérez Trabanino. Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Agencias Guay presentó. Hola, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este martes 26 de septiembre, María Luisa. Todo preparado. Gracias por sintonizar. Iniciamos de inmediato. Iniciamos de esta manera. Sí, el ministro de la Defensa Nacional aseguró que el bono de responsabilidad pagado al presidente Jimmy Morales fue avalado por el gobernante luego de aceptar el sustento legal. Además, admitió que es el primer presidente que recibe 50.000 quetzales mensuales por parte del ejército. Por 8 meses, Jimmy Morales recibió 50.000 quetzales como bono de responsabilidad por parte del Ministerio de la Defensa. Según el ministro, fue el mismo gobernante quien avaló ese pago que por primera vez se otorgó a un presidente, mientras las altas autoridades del ejército lo han recibido por 12 años. Cuando él asume como presidente, el ejército lo reconoce como el comandante general. ¿Y por qué antes no se había dado? A ver, dígame. Porque no había equidad, no había igualdad. Por favor. Porque en serio, usted en eso se está basando para hablar de que eso fue legal. Las mismas responsabilidades que tiene el ministro, el jefe de Estado Mayor, las tiene el comandante general. El ministro no supo responder en la citación con la bancada de Encuentro por Guatemala cuál fue el sustento legal del bono, ni tampoco cómo se definieron los montos. Ahí hay errores administrativos, pero de ilegalidad, o que se trató de ocultar, no, porque todo el proceso es de una cuenta específica. Hay un rastro que se puede seguir. Sí, cuenta específica, que es complemento salarial, ¿verdad? Para personal permanente. No tiene sentido. El funcionario dijo que actuó de buena fe, pero también que a veces se cometían errores. Jimmy Morales devolvió el dinero, pero según los diputados, debe investigarse el hecho por aparentes ilegalidades. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y los diputados aprobaron el decreto 16-2017, ley de alimentación escolar, con la que se aumentan los recursos destinados a la refacción de los niños en las escuelas. Actualmente, por cada niño se destina 1.11 quetzal, y a partir del 2018 incrementará a 4 quetzales. Según diputados ponentes, esto beneficiará la nutrición de los menores. Además, en el pleno, los diputados juramentaron a Leslie Valenzuela Paz como nueva congresista en sustitución de Ovidio Bámaca. La fase de repreguntas en la interpelación del ministro de Gobernación concluyó. El diputado interpelante aseguró que no pedirá el voto de falta de confianza porque el ministro ya renunció al cargo. Francisco Rivas, al salir del hemiciclo, dijo que está esperando que el presidente acepte su dimisión, la cual hizo por no coincidir en aspectos políticos con Morales.
Yo ya planteé la renuncia, este fue formulada el día lunes y estamos esperando ahora que el presidente resuelva. Pues tenemos que dialogar con él, conocer sus razones, ver las condiciones que le motivarán. Las diferentes razones, muchas complicaciones de carácter político que en algún momento me han puesto en una posición para determinar si es conveniente y favorable para el país la continuidad en el cargo. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, aparentemente quedó en evidencia de planear las modificaciones al financiamiento electoral y de cambiar la prisión por dinero. Escuche estos audios revelados por el medio digital Nómada. El medio digital Nómada reveló unos audios que comprometen al titular de la cartera de finanzas, Julio Héctor Estrada, y que destapa que el ministro conocía y avaló la idea del pacto de corruptos. De acuerdo con el artículo, el ministro sostuvo una reunión con políticos y diplomáticos previo al 13 de septiembre. Nómada conversó con dos personas que estuvieron presentes. Una de ellas grabó partes de la conversación. No vamos a resolver nada, solo se van a seguir. Hoy serán otros 6 partidos y la normativa que define el tema de los delitos electorales no está clara. El MP está haciendo sus interpretaciones así bien estiradas. Entonces eso ya se constituye en un delito penado de 4, 8 a 10 años inconmutable y por secretario general, no, eso no se puede. No quiero verlo. En el audio, el ministro consideraba que cambiando la ley electoral podría protegerse al presidente y modificando otras leyes a sus familiares. En el caso particular, por ejemplo, el presidente, si fueran condenados, su familia, digamos. Había una fase de amparos y una fase de diferentes etapas. Las dos fuentes de Nómada confirmaron que el ministro se refería a que podía reformarse la ley para beneficiar a los familiares del presidente, pero no debía de hacerse con prisa ni de urgencia nacional. También le dije al presidente que no corriéramos tanto, porque tratar de tirarse esto así a la pirata, a la chica. Yo no confío nada más en el Congreso. Ni porque están metidos ellos en el hoyo, todo el mundo anda viendo cómo ellos se zafan y frían al otro. Ahí creo que el Congreso bien planteado y como ahí sí están todos. En medio de la crisis en el gobierno de Morales, Estrada fue uno de los 3 ministros que renunciaron el pasado 19 de septiembre, afirmando que se habían cerrado los espacios para desarrollar los planes. Su renuncia hasta hoy no ha sido aceptada. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Bueno, y es precisamente el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien se encuentra con nosotros en vivo para dar la versión de los audios que publica hoy el medio digital Nómada. Buenas noches, señor ministro. Le queremos preguntar directamente, ¿confirma usted que es su voz la que aparece en los audios publicados por Nómada? ¿Y participó usted en esta discusión previa a que el Congreso aprobara las reformas al Código Penal? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Primero que todo, quisiera expresar mi absoluta indignación con las leyes aprobadas ese día por el Congreso, como lo dije en su momento, inmediatamente, tanto en fondo como en forma. A título personal, tal vez como introducción muy breve, solo decirles, yo comencé con este gobierno a principios del año pasado, empezamos a lograr algunos objetivos, empezamos a avanzar con mejorar las finanzas públicas, administrar mejor los recursos, lograr eficiencias en el gasto, en la presupuestación, apertura, y empezamos a ganar espacio. Pero es bien importante mencionar que no soy responsable ni sé todo lo que pasa con el gobierno. Yo mismo, por ejemplo, fui despertado hace 3 o 4 semanas, el domingo a las 6 de la mañana, por un montón de llamadas telefónicas preguntándome qué había pasado con el tema del non grata del comisionado de la CICIG. Y así como eso, hay muchas cosas que suceden en el gobierno en las cuales el ministro de Finanzas no tiene absolutamente nada que ver. En este caso particular, se está construyendo de una manera, yo digo, muy tendenciosa, una historia alrededor de unos audios donde, por ejemplo, se dice que conocía y avalaba el plan de lo que se estaba haciendo, y al mismo tiempo lo que aparece en la historia y en los pocos 4 audios que son recortados de diferentes pedazos, de diferentes conversaciones de no sé qué origen, lo que yo salgo diciendo y aparece mi voz correctamente es: esto es una mala idea, no va a funcionar, no hay que hacer las cosas así escondidas a lo pirata, hay que hacerlo correctamente. Y sí, tal vez lo único que aparece de alguna forma es que yo pienso que la ley de electoral, que tenía errores, que tiene algunas deficiencias, valía la pena hacer algunas mejoras, pero era una conversación personal en la cual fui grabado de alguna forma, lo cual no me causa ningún problema, porque yo siempre he sido transparente y no estaba hablando de nada prohibido, simplemente estaba platicando con alguien, diciéndole mi opinión
y diciéndole, mire, esto se podría corregir de esa forma, pero definitivamente yo lo que he recomendado es que esto no se haga así de una manera a escondidas. Señor ministro, dice usted a lo pirata, a escondidas, pero entonces, ¿no rechaza usted el hecho de la ley que se presentó, la modificación del delito del financiamiento electoral y la conmuta de las penas? ¿Rechaza la forma, pero no el fondo? ¿Es eso lo que nos está diciendo? No. Es muy importante que en algún momento, en algunas semanas en el pasado, no recuerdo, ¿sí?, porque son pedazos recortados de una conversación, yo mencionaba mi opinión personal alrededor de la ley electoral, ¿sí?, que tiene unas fallas técnicas que se han venido discutiendo en Guatemala desde hace un año, ¿sí?, desde que estamos viendo temas de ley de bancos y temas de otro tipo de leyes. Y lo que digo es que en el segundo párrafo tiene un error, ¿sí?, o una inconsistencia, nada más. Luego lo que yo digo es, de ninguna forma se debe aprobar esto sin una discusión abierta, transparente, como debería ser todo el tiempo. Y cuando digo que es tendencioso el artículo, es... Miren, a quien tenga tiempo, por favor, entre a ver el artículo. Escuche los cuatro audios y luego la transcripción de los textos de los cuatro audios. No coinciden, se ponen cosas adicionales, como que yo pensaba que eso representaba un beneficio para la familia del presidente Jimmy Morales, que simple y sencillamente ni siquiera en los mismos audios aparecen. No sé el origen de los audios, pero es tan tendenciosa la nota que ni siquiera coincide la transcripción con lo que está en los mismos audios que se presentan. Señor ministro, desde el pasado 19 de septiembre usted presentó su renuncia, no ha sido aceptada hasta el momento, no sabemos cómo está esa situación. ¿Ha tenido usted alguna comunicación con el presidente? ¿Ha considerado continuar en el cargo? Mire, he hablado con el presidente una vez, le expliqué, por teléfono un par de veces, en persona una vez, le explicamos de dónde venía la decisión, cómo se había tomado la decisión. Y estamos esperando que él confirme nuestra salida en cuanto encuentre un candidato y pueda reemplazarme a mí y a parte del equipo de forma correcta. Parte de nuestra salida fue precisamente que estaban sucediendo cosas donde ya nuestro aporte y nuestras recomendaciones no tenían peso. Eso estaba llevándonos a un espacio como estos tipos de errores que se dieron, que hacían que ya la agenda que teníamos aquí no se pudiera seguir trabajando. ¿Continuará usted en el cargo, señor ministro? Pues mientras no me sea reemplazado, la ley misma hace que yo tenga que continuar para no ser un abandono del cargo. Ha sido realmente un privilegio y un honor poder servir al pueblo de Guatemala en esta posición, pero estamos en este momento a la espera de la respuesta del presidente de la nueva designación. Bueno, le agradecemos mucho que haya tenido a bien, hablar claramente con la ciudadanía. Nuestro trabajo es, por supuesto, poner las dos posturas siempre, y pues será el televidente el que haga sus conclusiones. Pero agradecemos mucho, tenemos más información. Gracias, María Luisa. Efectivamente, porque esta mañana continuó el caso Botín Registro de la Propiedad. En esta ocasión, el director y la subdirectora de Relaciones Públicas del Registro General de la Propiedad declararon ante la jueza Edna Maxia. En continuidad con el caso Botín Registro General de la Propiedad, en el debate oral público, el Ministerio Público y la CICIG continuaron este martes con las imputaciones de los hechos. En esta audiencia, la sindicada Alma Verónica Barrios Moreno, ex subdirectora de Relaciones Públicas del Registro General de la Propiedad, ha declarado ante la presidenta del Tribunal 13º de Sentencia Penal, Edna Maxia. Alma Barrios argumentó que ella únicamente participó en el plan operativo anual como relacionista pública e indicó que ella solo recibía órdenes y era quien se encargaba de los alimentos de los eventos. Agregó que en el plan operativo anual no asistieron medios de comunicación y que tampoco realizaron grabaciones internas como entidad o parte de Relaciones Públicas. Donald Joseph Birner Mulet, ex director de Relaciones Públicas del Protocolo de Registro General de la Propiedad, es otro de los indicados de este caso, quien declaró ante la jueza y afirmó que participó en los cursos informativos para la realización del plan operativo anual e indicó que desconoce las imputaciones que la fiscalía tiene en su contra. No era mi función decir sí, todavía quedan aquí tantos quetzales y puede debitarse de esta partida para el desayuno o para esto o para no. El Ministerio Público y la CICIG continuarán con las imputaciones de los 21 sindicados de este caso y para este miércoles se espera conocer la presentación de pruebas contundentes que constaten la comisión de los hechos por Una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y el defensor de Byron Izquierdo realizó su defensa técnica en el proceso de la línea. Él es el número 17 de 30 sindicados. El abogado inició con la lectura de la oración del abogado. Con ello señaló que el alma debe estar bien.
Al igual de los demás colegas, dijo que no hay delitos. Dijo que la tarea de abogado es muy difícil por el asesinato de los profesionales del derecho y es el periodo más oscuro y triste, y que se ha dado una debacle en la justicia. También aprovechó para dar a conocer su apreciación sobre las fuerzas internas y externas para ejercer la profesión. Ex embajador Julio Ligorría es detenido en España por financiamiento electoral ilícito. Entérese de todos los detalles al regresar. Somos Noticiero Guatevisión.